es muy, muy importante porque el Tribunal Supremo de este país decidió que los crímenes cometidos, las querellas que se podían presentar sobre esos crímenes, se llevaran adelante en juzgados territoriales, cuando en realidad es la Audiencia Nacional la que es competente en crímenes de lesa humanidad. El que hoy, por primera vez, unas víctimas puedan sentarse delante de un juez de la Audiencia Nacional es un contrasentido, es una demostración de nuevo de que mienten, que prevarican y ellos saben. Vale. Ahora, cada uno haga lo que sea, etcétera, etcétera. Yo digo lo que hay y ya os comunico que me lo ha dicho la policía, que os lo comunicase y os lo comunico. Es una desgracia que realmente los familiares no puedan estar presentes aquí. Y yo creo que nosotros no obstaculizamos el tráfico y siempre dicen que, aunque sea a último extremo, si hay necesidad de hacer una concentración, siempre que no se perjudique el tráfico, ni se perjudicó, se puede estar. O sea, yo digo lo que me han dicho. Y bueno, deciros que ha dicho la delegación que no podemos concentrarnos, pero cada uno puede hacer lo que quiera, ¿vale? ¡Hay que juzgar! ¡Fascismo criminal! ¡Hay que juzgar al franquismo 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 criminal! ¡Hay que...! Sí, es lo que estábamos comentando. Los crímenes del franquismo no prescriben. Pues lo normal es... ¡Basta ya! Pues la importancia que tiene este tema es conseguir en que se reconozca lo mal que han pasado y la represión que hubo a raíz de ganar la guerra el bando sublevado. Y bueno, ella lleva todos estos años acordando de su hermano desaparecido y de su abuelo, que lo tuvieron justamente el último día de la guerra, cuando finalizó, y con 77 años fue juzgado por pertenecer a un comité de guerra, supuestamente, y internado en la isla de San Simón, que era una cárcel para personas mayores, después de un consejo de guerra, y falleció allí. No sabíamos dónde estaba, siempre pensábamos que el cuerpo lo habían tirado al mar, pero parece ser que está enterrado en una fosa común en Vigo. Luego sus dos hermanos y su padre pues también fueron represaliados al final de la guerra, y uno de ellos estuvo en un campo de batallón de trabajadores, creo que se llamaba, de Cataluña, y luego marchó para Argentina. Siempre la ha recordado, cuenta la historia continuamente porque le gusta hablar de ello. Y bueno, cuando se aprobó lo de la memoria histórica, sí que se interesó para intentar buscar a su hermano. Vinieron a casa falangistas por él, y después de internarlo en un sitio que se llamaba el Chalet de Grado, pues se lo llevaron de paseo y nunca más se supo. No sé qué más. Tenemos justicia, tenemos memoria, tenemos justicia, tenemos memoria, queremos justicia, tenemos memoria, queremos justicia. Con mucho dinero. Hay que juzgar al franquismo criminal. Hay que juzgar al franquismo criminal. Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón. 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 Verdad, justicia, reparación. Vale, no, la,
La toma de declaración de estas dos querellantes en la Audiencia Nacional para nosotros es un paso más y un paso importante de la batalla que tenemos con la justicia española. En teoría, después de la resolución del Tribunal Supremo, decidió que los crímenes del franquismo eran crímenes sobre los que tenía autoridad los juzgados territoriales. Nosotros defendimos en aquel momento que eran crímenes de lesa humanidad y que debía ser la Audiencia Nacional la que tomara en sus manos la tramitación de estas querellas. Hoy, por fin, ante la Audiencia Nacional y por primera vez, dos querellantes de crímenes de la dictadura franquista prestan declaración con nuestros abogados y en el marco de la querella argentina. Es un nuevo paso y demuestra que el muro que levantó la judicatura de impunidad del franquismo sigue rescrebajándose. Verdad, justicia, reparación, ni olvido ni perdón. Verdad, justicia, reparación, ni olvido ni perdón. Los crímenes del franquismo no prescriben. Los crímenes del franquismo no prescriben. ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! ¡Queremos memoria! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! 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 ¡Hay que juzgar al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar al franquismo criminal! ¡Fosas cerradas, heridas abiertas! ¡Fosas cerradas, heridas abiertas! ¡Fosas cerradas, heridas abiertas! ¡Fosas cerradas, heridas abiertas! ¡Hay que juzgar al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar al franquismo criminal! Verdad, justicia, reparación, ni olvido ni perdón. 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 Verdad, justicia, reparación. Los crímenes del franquismo no prescriben. Los crímenes del franquismo no prescriben. Los crímenes del franquismo no prescriben. ¡Queremos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! Y decimos siempre en todos los sitios, mientras haya 150.000 personas desaparecidas, mientras existan todavía 2.200 cunetas donde están enterrados miles de personas que lucharon por la República, aquella gente fue muerta vilmente y asesinada. Todavía en el cementerio del Este de Madrid se mataron a 2.600 personas. Por eso estamos aquí. Los familiares de las víctimas estamos aquí para decir
Hay que juzgar al franquismo criminal. Hay que juzgar al franquismo criminal. Y decimos siempre: fosas cerradas, heridas abiertas. Fosas cerradas, heridas abiertas. Hay que juzgar al franquismo criminal. Hay que juzgar al franquismo criminal. Hay que juzgar al franquismo criminal. Y seguiremos aquí, y olvido, aunque ni sea lo último. Verdad, justicia, reparación. Y olvido ni perdón. Verdad, justicia, reparación. Y olvido ni perdón. Verdad, justicia, reparación. Y olvido ni perdón. Verdad, justicia, reparación. Alerta, alerta, alerta. ¿Qué camina? Justicia universal desde América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. Justicia universal desde América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. Justicia universal desde América Latina. Sí, ahí sube uno. Aquí viene. Hola. Estamos. No os preocupéis. A ver, cuidado que me lo hace. ¿Cómo se siente tras haber declarado ante la jueza? ¿Cómo se siente tras haber declarado ante la jueza? Pues es importante ver que hay alguien que se preocupa de uno. Muchas gracias. Venga, vamos a coger. Ahí tienes el taxi. Está cortando la calle. De todos los colores. Vete pasando por ahí y coges el taxi. Bueno, Oscar, vaya bien. Te llamaremos. Hablamos. Pasa al otro lado. Que no se vaya, por favor, que no se vaya, que vamos a hacerles una entrevista. No. Espera, sí. Quien ya hablamos una vez en el programa el día que venía a hacerse la prueba del ADN, porque lo había ordenado la jueza Servini, y hoy está otra vez en las puertas de la Audiencia Nacional. ¿Por qué ha venido hoy? Pues porque a ver qué pasa hoy. Lo que nos tiene que decir o algo, yo qué sé. ¿Qué le gustaría, poder hablar con la jueza? Sí. ¿Conoce usted a Teresa y a Faustina, las dos mujeres que vienen a declarar hoy? No las conozco. ¿Sabe que su historia es muy parecida a la suya? Claro. ¿Qué cree que pueden estar sintiendo en este momento cuando por primera vez en su vida cuentan a un juez lo que sufrieron durante su vida? Sufrido mucho. Y ahora ya tenemos la cosa, parece un poco, no sé,
¿Qué cree que pueden estar sintiendo Faustina y Teresa mientras declaran ante un juez aquí en España? No lo sé. Pero sí, creo que están haciendo todo lo que pueden. ¿Cree que servirá para algo? Se lo pregunté hace un mes y lo vuelvo a preguntar. ¿Esto sí va a servir para algo? Va a servir para algo, porque yo tengo ya 88 años y no me quisieran ni sin llevar ni un hueso de mi padre. Porque éramos 7 hermanos y ya quedamos 2. Y mi hermana, una hace 2 años y otra vez, se ha ido con la gana de morirse y llevarse un hueso de mi padre. Y yo me lo quiero llevar. Para usted, ¿qué es más importante? ¿Poder ver un hueso de su padre, como dice usted, o que se haga justicia para todas las víctimas? Para todas, porque todos tienen derecho, porque han muerto sin derecho. Y además, que no les ha juzgado ni los jueces, fueron militares en Guadalajara. Para usted, lo que está pasando hoy aquí, que por primera vez entran 2 víctimas del franquismo en un juzgado a declarar, ¿es histórico? Sí, yo creo que sí. Hemos llegado muy lejos. ¿Llevaba mucho tiempo esperando estos momentos que se están viviendo últimamente? Muchos, muchos. Muchos años y muchos momentos. Y ahora tengo una ilusión muy grande. Muchas gracias, Asunción. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. A ver qué sacamos. El día que le hicimos la entrevista, ¿luego la vio en casa? Pues casi no la vi, porque no me enteré. Fue a lo último ya, cuando andaba, pues estoy yo ahí. Bueno, ya no me molestamos más. Muchas gracias. No está parada la calle. Ya me vienen toda la mañana persiguiéndome, hombre. ¿Cómo que efectivamente? Ya sé que me viene usted persiguiendo toda la mañana. Toda la mañana. Yo, aquí puede estar usted todo el tiempo que usted quiera, ¿vale? Cuando todo el tiempo que usted quiera puede estar aquí. Pero no podemos bloquear la calle, no podemos faltar el tráfico. Hay que no estar. No, no, no. Lo recuerdo, estamos esperando hace 3 o 4 meses que nos responda, que el juez responda el pedido con discreto de exhumación y de ADN de Ascensión Mendieta, que bueno, que ya ha viajado a Argentina y ha solicitado la recuperación de sus restos. Así que obviamente a ese pedido se sumarán otros que justamente son los testimonios recogidos aquí en este viaje. ¿Se va a permitir a la jueza visitar la Dirección General de Seguridad? Eso, digamos, de momento, o sea, la medida que queda por realizar y que ahora en momento se realizará es la visita al archivo histórico. Eso, digamos, por ahora es la única actividad que estaría quedando pendiente aquí en Madrid. No la visita, digamos, que tú me preguntabas. ¿Nos dices su nombre, por favor? Máximo Castex, abogado argentino y representante de las víctimas en tanto argentinas como españolas y de los organismos de derechos humanos argentinos y españoles que están presentados como parte creyente de la causa. Máximo Castex. Castex con X final. Castex. C-A-S-T-X. Ana Messi.
www.cea.es. En la web de CEA está toda su información. Nos vamos al Archivo Histórico Nacional, que nos están esperando, ¿vale? Que vamos con la jueza allí. ¿Vais ahora con la jueza? Sí, sí, la inscripción allí. Te la mandé, porque ella ha pedido un exhorto para el bueno, del acceso a los archivos como garantes en procesos de justicia y reparación. Pero te la mandé a tu correo. ¿Eh? A lo mejor podemos hacer todavía algo del libro mismo, pero sí, claro. Y ahí veremos. Para traerle la respuesta. Todavía tienen que ser autorizados para que se las las víctimas ya las han autorizado. Ya las han autorizado. Y lo que estamos viendo es no que... No realizado, claro, hay que practicarlas. No, están realizadas a nivel privado. Ah, vale. Porque justamente... Sería como una especie de validación de esas... Mira, la pequeña diferencia es esta. O sea, obviamente hay gente muy mayor que tiene miedo a morir sin lograr recuperar los restos. Entonces, lo que hacen, digamos, lo único que tienen a su alcance es por lo menos tener el registro a nivel privado de su ADN. Yo estoy muy contenta. A ver si antes de que yo me muera todo bien. Ah, vino a mi presentación y me entregó un ramo de flores de Buenos Aires cuando la había presentado en Buenos Aires a Faroni. Me lo trajo Darío, el novio, Darío Rivas, novio en Buenos Aires. Yo no me importaría volver otra vez para dar un caso de estos. También va acompañado de una invitación a la víctima para que señale el lugar, esté presente y obviamente ante el hallazgo indique alguna prenda que pudo ser conservada, y hubo casos de contra botas, cintos, cerillas, algo característico que yo recuerdo. Mi padre tenía esos elementos. Bueno, nos dejamos. Ya me voy. Muchas gracias por todo. No, por favor, estamos a su servicio con honor. Es un honor. Ya vamos a ir cuando se logre la exhumación de la fosa. Si viene tu señora o tu llega, hay casa para ti. Venga, aló. Muchas gracias por todo. Y mi hermano dijo que él no sabía si mató a 7 o mató a ninguno. Que él tiraba las bombas para abrir paso. Y así lo llevaron y desaparecieron. ¿Ese fue el último día que vio usted a su hermano? Sí. ¿Sabe dónde está? No. ¿Nunca lo supieron? ¿Nunca les dieron ninguna pista? Le buscan, vamos, por todas las cárceles, por todos los calabozos, por los campos de concentración, y no apareció por ninguna parte. ¿Alguien le confirmó si por lo menos estaba muerto o nunca supieron nada, qué pasó con él? Nada. ¿Y a su padre y a su otro hermano por qué los apresaron? A mi abuelo lo apresaron porque lo acusaron de ser miembro del comité de Trubia. Cuando mi abuelo, Trubia está a 8 kilómetros de mi pueblo, y yo creo que mi abuelo en ese tiempo no fue a Trubia, sino una vez. No sé si sin saberlo yo que haya ido, no lo sé, pero creo que no, y casi lo aseguro. Y esa fue la razón por la que lo apresaron, por pertenecer al comité. Exactamente. ¿Y a tu padre? ¿Y a su padre? Y a mi padre, pues, estaba en el portal cuando entraba a la columna gallega. Y es una casa de campo, muy vieja. Y dijo el que venía dirigiendo la columna gallega, pues dice, detener a ese señor. Aleatoriamente. Y se acabó. Lo detuvieron, lo llevaron para el campo para un parque de grado, porque ya no había cárceles, y del campo de grado lo llevaron para Gijón. No, para Gijón no, para León. Para San Marcos, es donde estaba él detenido. Y a él y a mi hermano José los llevaron para León. Y cuando entraban en San Marcos, había un policía o dos, no sé los que había, dándoles palos cuando entraban. Y mi hermano José tiró la colchoneta que llevaba él a mi padre encima para que no le pegaran a mi padre. Entonces cogieron a mi hermano y lo molieron a palos. ¿Cuánto tiempo estuvieron presos? No lo sé. No me acuerdo.
Mi padre estuvo poco tiempo preso, pero mi hermano estuvo preso y vino para casa de Barcelona, del Batallón de Trabajadores, vino para casa y al poco tiempo ya lo llamaron para la mili. A los 2 o 3 meses ya lo llamaron para hacer la mili, que era de la quinta al 40, y le tocó para Ceuta. Y en Ceuta, yo no sé si estuvo 3 años haciendo la mili, y ya vino para casa. ¿Y su padre volvió a casa después de estar preso? Sí, volvió a casa. ¿Cómo volvieron después de todo ese tiempo presos y en campos de concentración? Llenos de piojos. Y muy mal. ¿Se siente usted reparada simplemente por haber podido contarle a una jueza toda esta historia? Loca de contenta. Muchísimas gracias, Teresa, muy amable. Muchas a ustedes. Gracias. Teresa, ¿cómo le gustaría que terminara esta causa? ¿Con un juicio aquí al franquismo en España? ¿Con un juicio en Argentina? Donde quiera que sea, está bien. ¿Eh? Pero que haya un juicio, ¿no? Sí, aunque ya los culpables ya no vive ninguno. Es la pena que tengo, que no vive ninguno. Para poderles hablar por lo menos. ¿Qué les diría si los tuviera delante? Asesinos. Muchas gracias, Teresa. Vamos a buscar a su familia. Tenemos que llevarla. Y que se sepa, mi que la gente que mayor te pasó, que nuestros padres todo. También lo pasaron. ¿Vas a salir en la televisión? Vas a salir en todos los sitios. Me alegro. Vas a estar hoy. Que vamos a buscar a su hija. Que la llevamos al Café Gijón. Estoy contenta. ¿Y cree que se podrá hacer justicia? ¿Cree que usted lo podrá ver? ¿Cómo? ¿Cree que se hará justicia finalmente a todo lo que le ha ocurrido a usted? Quisiera, quisiera. Yo creo que sí, que llegaremos a eso. ¿Qué es lo que espera usted de todo este proceso? Que no pase a nadie lo que me pasó, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que le ocurrió a usted muy rápido? ¿Qué es lo que le ha contado a la jueza Servini? Pues todo lo que me ha pasado le conté. Lo de mi abuelo, que le metieron a mi padre, le metieron una varilla de un paraguas por los oídos, estuvo preso. A mi abuelo murió en el calabozo, en la isla de San Simón, en Pontevedra. Y no sé. ¿Y a usted también sufrió? No, sufrí por ver pasar lo que pasó. Mucho, lloré mucho. ¿Creía usted pero que iba a llegar directamente a mí, no. ¿Creía usted que iba a llegar este momento? ¿Que podría usted denunciar esto ante un juez? Quisiera, no, nunca lo pensé. Se me hacía imposible poderlo hacer algún día. Muchísimas gracias, ¿eh? Saludos. Piernas. Muy bien. ¿Estás bien? Estupendamente bien. ¿No lo ves? Es que estás muy bien. Sí. Y hoy mejor que nunca. Hoy me siento muy protegida. Dije sí, de verdad. Sí, de guapa. Mucha alegría. Nos hemos quedado, no la conocíamos tampoco. Eso es lo de menos. Es fantástico lo de menos. Es un ejemplo. Lo importante es lo que estáis haciendo. ¿Tienes hijos? Mira, mi hija. Salud, caballero. Es que venga otra manifestación, es que una cosa está muy bien, la fiscalía.
abogados de la parte querellante y la testigo. No os echen falta. No, no, bueno, vale, pues nada, hija. Porque estaba muy acompañada. Ay, qué guapa, madre. De verdad, también me recuerda sí, a mi madre. Que lo vive. Qué, qué alegría, hija. Pues Nadia, ya te dejamos en manos de tu familia. Estoy muy que también somos familia. Estoy muy